Ey, estamos. No, 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 no. Ahí estamos. Ahí, ahí estamos. Buenos días, ¿cómo están? Hola, hola. A ver, ahí estamos. Eso. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos y maravillosos días que yo creí que hoy era 14. Por ahí me corrigieron cuando saqué el dato. Ya no sé ni en qué día vivo, si voy o vengo, ¿qué es eso? A ver. Ah, espérenme, porque si no vamos a tener doble concierto. De todas maneras lo vamos a escuchar. De todas maneras lo vamos a escuchar, pero un poquito más bajito, porque hoy vamos a tener concierto a dos voces, el callejero y el del vecino. Entonces podrían causarnos un caos. ¿Cómo están? Les da la bienvenida nuestro queridísimo canal Vejez Creativa. Les da la más cordial bienvenida y terminamos una semana más de trabajo. Híjole, se dice fácil, se dice como que no tiene tanta importancia, pero hemos estado, es un esfuerzo muy grande, hemos estado transmitiendo para ustedes más de 25, más de una veintena, yo siempre pierdo los números, pero más de una veintena de programas, de temas que hemos estado con mucho gusto compartiendo con ustedes. Ya sé, Norma, ya se arregló la razón por la que te había llamado. Tenía un poquito problema para el internet, pero entró sin problema. Ya estamos, ya pasó el susto. Es que me estaba dando un poquito de problema para entrar. Bueno, entonces, les decía que se dice fácil, veintitantos temas. No es tan fácil, no es de que ahí sí vamos a transmitir y ya no. Hay un trabajo de equipo, hay un trabajo de ponernos de acuerdo con los temas, de elaborar la promoción, de dar el enfoque que más sea de interés para ustedes. Y bueno, está la consigna, está el convencimiento de que era necesario acompañarles en este periodo, en esta temporada. Por supuesto que todas estas transmisiones llegarán a su fin en algún momento para que podamos restablecer nuevos horarios, nuevos contenidos. No sé, vamos a ver qué es lo que sigue después de esto, la misma incertidumbre que ustedes tienen respecto a lo que va a ser la realidad, cómo vamos a regresar o no a nuestros trabajos, cómo vamos a comportarnos, cómo va a ser la convivencia colectiva, si nos va a tocar o no enfermarnos. En fin, hay una serie de ideas, de preguntas, mejor dicho, que no las tenemos con una respuesta. Entonces, esa incertidumbre es la que nos alimenta la ansiedad, la depresión. Por eso es muy difícil mantenernos en el solo por hoy, ¿verdad? Aquí, con este tema, trabájale sobre esto, no te muevas. Ay, sí, es un poquito complicado, pero creo que lo hemos intentado todos y aquí estamos, todas y aquí estamos, todas las personas. Bueno, muy bien. Otro asunto es que hoy es Día del Maestro. También se me había olvidado. Así que además de las adivinanzas que ya vi que me empezaron a poner, que puede ser muy divertido el día de hoy, está también si ustedes quieren sumarlo al tema, el tema principal, adivinanzas y acertijos, como le pusimos ayer para seguir marcando el viernes como un día más ligero y vendrá sábado, domingo, aunque a veces nos parecen todos iguales. En este encierro parece, ya no sabe uno qué día es, ni qué número, no importa, hoy es viernes 15 de mayo y vamos, se celebra en México el Día del Maestro. Entonces, si ustedes tienen por ahí algún recuerdo también lindo de algún maestro, de alguna maestra, nos marcan,
nos marcan, algunos en la infancia, en la primaria, en la secundaria, otros ya en la preparatoria, quienes hayamos tenido el privilegio de ir a la educación superior, pues que nos marcaron. Maestros que de veras fuiste antes de su clase una persona y después de su clase te convertiste en otra, afortunadamente, en otra mejor, en otra con más motivación, con más descubriendo tus recursos. Uno, que llegamos a la universidad, llegamos a los 17, 18 años, ¿no? Todavía andamos ahí medio descubriendo la vida. Y justamente ahí es donde te dan el último tirón y creo que es muy importante. Pero bueno, muy bien, entonces, hoy día de adivinanzas y acertijos, día del maestro, que también podemos recordar algún maestro o maestra que nos haya marcado en nuestra vida. Somos vejez creativa, todo esto está enfocado al tema del envejecimiento, pero la risa, la diversión, el buen humor siempre estará vinculado también con nosotros. Hay abuelos muy divertidos, hay abuelas muy divertidas, hay abuelas que la pasan muy bien haciendo disfraces, juegos, jugando a las escondidillas con los nietos, en fin. Y fútbol, también por ahí sé de una abuela que juega fútbol. Y todo esto, pues, tiene que ver con este periodo tan importante nuestro, que es el del envejecimiento. Hoy sí voy a leer desde el principio muchas de sus adivinanzas que ya vi que nos las estaban poniendo desde el principio y qué bueno, me da muchísimo gusto. Las adivinanzas tienen varios recursos, ¿no? Independientemente de que sea un juego, pero es un juego que te estimula a pensar, es un juego que te ayuda a la memoria te ayuda también. No solamente, bueno, yo trataba de acordarme anoche, decía, bueno, a ver, ¿qué adivinanzas? Voy a empezar con 5 adivinanzas. Bueno, está bien, con 4. 3. No me acordé de ninguna. Anoche ya no me acordé de ninguna. Y yo me sabía, pues muchas, pero de momento dices, ¿dónde quedó eso? Entonces, bueno, ese esfuerzo de cuál era la de la sandía, cuál era la de el gato, cuál era, y dices, ¿y mi memoria dónde quedó? Bueno, pues justamente esa es una de las funciones de las adivinanzas, de los dichos, de los acertijos, el que pongamos a caminar y a trabajar nuestra memoria, porque cuando las aprendimos, uno piensa que son jueguitos así infantiles y ya, pero cuando las aprendimos estábamos ejercitando nuestra memoria. Y hay muchos abuelos y muchas abuelas que son buenísimos, buenísimos, y además nos ponen unas bien difíciles porque pues son de cuando ellos eran chiquitos, ¿no? Entonces se veía como diferente el mundo, el juego para los niños, ¿no? Incluso yo creo que había cosas distintas. Hay pocos juegos, como por ejemplo en México, como el de la lotería, serpientes y escaleras, todos esos, yo creo que esos han podido trascender el tiempo. Pero las adivinanzas vamos perdiendo, los dichos tienen vigencia, y ahí los abuelos y las abuelas eran importantes. Entonces, bueno, pues hoy vamos a, ya vi ahí una pregunta capciosa, pero ahorita las vamos a ver. Erika Ortega, buenos días, mi gurú, adivina quién soy. Ay, Erika, no sé, no tengo idea, dame una pista que no sea el Gran Norte Blanco. Gracias, Erika, buen humor para empezar este viernes. Luna Flores, ya estoy aquí, bienvenida, Luna. María Guadalupe Nieto, hola, Pati, buenos y divertidos días con la propuesta de las adivinanzas. Aquí te van 2. ¿Cuántos meses tienen 28 días? ¿Cuántos meses tienen 28 días? Aquí dice que todos.
Yo pensaría que era febrero nada más, pero no, ¿cuántos tienen 28 días? Pues sí, todos, ¿no? Por eso se habla también de acertijos. Bueno, entonces ahí estamos. Bien, 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 María Guadalupe. Luna Flores, adivinanza, señora, una señora muy aseñorada, con muchos remiendos y ni una puntada, ese era, sí, ese era de cuando éramos chiquitos. Una señora muy aseñorada que tiene, ¿cómo? Con muchos remiendos y ni una puntada, la respuesta es la cebolla. La cebolla. Muy bien, esa era también de cuando éramos pequeñitos. María Guadalupe Nietos Ríos. Ronda que ronda, ronda Dorita. Tiene que tiene, teje Dorita. Ay, mamacita chula. A ver. Ronda que ronda, ronda Dorita. Tiene que tiene, teje Dorita. Ah, ok. La araña. La araña. A ver quién más tiene otras de la araña o de alguna de estas, adivinanzas. Luna Flores, otra, el que la hace cantando, el que la compra llorando, y el que la usa no sabe ni cómo ni cuándo. Ay, nanacita, fíjate, el que la hace cantando, el que la compra llorando, y el que la usa no sabe ni cómo ni cuándo. El ataúd, uy. Alba Flores, esa no me la sabía, ¿eh? Alba Flores, buen día aquí presente. ¿Qué hubo, Alba? María Quinán, Patricia, buenos días, presente. María Guadalupe Nieto, muchas felicidades por el Día del Maestro. Puede ser que tu formación inicial no sea esta, pero la vida te ha llevado por el camino de la docencia. ¿A mí? ¿O a ti? Muchas felicidades por el Día del Maestro. Puede ser que tu formación inicial no sea esta, pero la vida te ha llevado por el camino de la docencia. Sí, y muchas gracias. Yo creo que son las cosas que uno va descubriendo y que uno tiene que hacer para reinventarse. Si hay algo que tenemos que hacer cuando llegamos a la vejez, es reinventarnos, es atreverte a descubrir las cosas que nunca pensaste que tenías, hacer las cosas que nunca te imaginaste que podrías. ¿Por qué? Porque te lleva la necesidad, el cambio de carril, los cambios que la vida, ayer hablábamos de la importancia de controlar lo que sí podemos controlar, no controlar en el absurdo del control patológico, sino en el sentido de responsabilidad y de construcción de nuestras relaciones personales. Eso lo decíamos ayer. Entonces hay veces que como las vías del tren, ni te das cuenta, zoom. Oye, es que yo iba para el zoom. Y de momento, ¿qué pasa? Entonces, lo importante es que tú tengas la posibilidad, porque eso lo pueden descubrir muchas de ustedes ahora mismo, que ustedes podamos, que todas podamos, todas las personas, podamos descubrir que podemos hacer y ser más de lo que ahora hacemos y somos. Hay quien puede convertirse o que era maestro y de momento se convierte en maestro de matemáticas y de momento se convierte en bailarín y de momento da un giro o vas combinando toda tu experiencia, pero sí hay algo que todavía medio vivo, medio descubro, medio estoy tratando de ubicar, que es la capacidad de reinventarnos. Si no tenemos esa posibilidad, que hay que ejercer, nadie nace sabiendo, ¿ok? No me digan, ay, es que yo no sé cómo. No, pues yo tampoco sé cómo, pero el asunto es que hay circunstancias que te van obligando a desarrollar facetas que tú nunca creíste que tenías. Y lo digo por esto que decía ella, oye, a lo mejor nunca pensaste que ibas a dar clases, cursos, y eso no, nunca lo pensé.
cafecito, el primero del día, delicioso, ese siempre sabe mejor. Temperatura, sabor, listo. Sin azúcar, obvio, sin leche, obvio, café, como el buen tequila derecho, ¿eh? Bueno, entonces les decía que hay que descubrir, y cómo te reinventas, no te preocupes, mi amor, la necesidad te va a ayudar a reinventarte. O gente que no, pues yo no, pues no era buena para los negocios y ahora son buenísimas, ¿no? Entonces, pues todo eso hay que irlo. Gracias, María Guadalupe, te lo agradezco y lo recibo con mucho gusto. Adriana Vadillo, salidos, Pati, salidos, oh, saludos, Pati, una adivinanza, agua de las verdes matas, tú que tiras, tú que matas, me haces andar a gatas, ay, ese es el pulque, ese es, está buena, ¿no? Agua de las verdes matas, tú que tiras, tú que matas, me haces andar a gatas, es al... El pulque. 55 Ceci, saludos desde Puebla, saludos. Adriana Vadillo, chiquita como un ratón, pero guarda la casa como un león. La llave. Fíjate que todas estas me van a servir, ¿eh? Las voy a sacar después, porque no, me las voy a tener que aprender en este ejercicio de memoria. Las voy a tener que hacer porque muchas no las conocía, o ya te digo que anoche quería hacer el esfuerzo y no me acordaba. Me acuerdo que había una muy bonita de la sandía, había una muy juguetona de la luna, había del aguacate. Ni me acuerdo. Qué pena, ¿verdad? Bueno, me la aguanto, no hay problema. Adriana Vadillo, ya, muy bien. Adi Yolanda Canche Pinto, buen día, Pati. Una adivinanza. Chiquito como un ratón, cuida la casa como un león. El candado. La anterior me dijo que era la llave, pero esta Adi dice que es el candado. Bueno, muy bien. Soy de Mérida, saludos a Mérida, qué maravilla de ciudad, de comida, de gente, de todo, de la ciudad es hermosísima, Mérida. ¿Cómo se llama la otra que es también hermosa? Valladolid. Y por ahí otras maravillas, uno de los estados más hermosos que tenemos. Milagros Evaristo, buenas tardes, muy buenos consejos, muchas gracias. Nikki Loves Slime, agua pasa por mi casa, esa es. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, el aguacate. Muy bien. Luego, Pati, me encanta el trabajo que estás haciendo porque nos mantiene ocupadas. Ah, qué bueno, eso está muy bien. Sí, nos mantiene vivas. Todos los temas que tratan son un agasajo para sentirnos vivas. Te mando muchas bendiciones. Nikki Loves, esa es la intención. Esa era la intención, acompañar en este momento. En lugar de estar, ya sabemos, tenemos noticias de malas a pésimas, porque la situación es crítica, es una contingencia. Obvio no iba a haber tan buenas noticias. Íbamos a estar con la enfermedad cerca. Estamos con la enfermedad cerca. La muerte también, más cercana. Ahí, latente. El riesgo de que afecte a nuestros seres queridos. Olvídate del mundo que es fuerte. Que van muriendo 10.000, 5.000, 8.000. Espérame. ¿Y esos quiénes son? ¿No? Qué feo, qué fuerte, pero más fuerte cuando te toca a alguien que tú quieres. Y la amenaza de ver a alguien que no conoces. De temer a alguien que no conoces, que no ves y que lo vas a identificar cuando ya te atacó. Entonces son muchas cosas que nos hacen estar, el encierro, ningún encierro es bueno, aunque podemos sacar muchas cosas de balance de todo esto, Nikki, pero esa era la intención, ayudarles a reflexionar en otros temas que son importantes, cosas que podemos poner en práctica aquí y ahora en este encierro protector.
qué bueno que lo sientes así, qué bueno que lo recibes así. Esa fue la intención. Y bueno, pues qué bueno que lo estamos logrando. Nos manda muchas bendiciones, las recibimos con mucho gusto. Margarita Pérez, adivina, adivinador, dime quién soy. Ja, 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 Medellín, Colombia. A ver, adivina, adivinador, dime quién soy. No, esa no me la sé. Adivíname quién soy. Gwendolyn Pérez, saludo, Pati. ¿Qué opinas del albur? Ay, soy malísima. Sé que es un juego maravilloso de palabras, que se acaba de morir la campeona del albur hace algunos meses, pero, uy, no. No, 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 No le hago. Incluso aquí alguna vez me decían, oye, fulanito te albureó o esa persona te albureó. Pues para que el albur funcione, tiene que pegarle a la otra persona, ¿no? Si me lo dices y yo no entiendo, pues no hay albur, ¿no? Pero bueno, pues es... No me entusiasma. Ya, X. Gracias. Luego, Nikki, otra vez Nikki Loves. Nikki Loves, escribes desde Chicago. Muchísimas gracias, qué bueno. Uldu Peralta, una viejita con un solo diente, llama temprano a toda la gente. Esa sí me la sé, la campana. Qué bonito, ¿no? Una viejita con un solo diente, llama temprano a toda la gente. ¿Por qué le pondrán viejita? A ver, ayúdenme a saber por qué. Porque tiene muchos años ahí arriba, quizá, ¿no? La de las grandes, los campanarios así de las iglesias muy viejas del siglo XVI, del siglo XX, XIX, ¿no? XX y algo, no, el siglo XIX. Quizá por eso le dicen una viejita con un solo diente. María Aurelia Rojas, buen día, querida Pati, una de mis maestras es usted. Muchísimas gracias, señora. Anabel García, hola, ¿cuál es el libro más triste? El de matemáticas. ¿Por qué? Ay, porque tiene muchos problemas. Ay, pobre. Nadie. Bueno, saludos. Me encantan tus videos, Anabel García. Gracias. Fíjate, Anabel, que el libro más triste. Pobre. Hace como una semana subí en Facebook la promoción, una nota que hablaba de que ese día que lo subí, es que estaba tratando de acordarme, creo que fue el martes o el jueves de la semana pasada, que decía que se había inventado ya el día de la matemática, porque las matemáticas son muy padecidas, muy, muy devaluadas. Y te voy a contar algo que a mí me encantó un día un amigo que me hizo ver esto de una manera diferente. En alguna plática con un amigo me decía que yo le decía, no hombre, si yo reprobé yo reprobaba matemáticas y en la escuela y qué pena, y pues me fui extraordinario en primero y en segundo de secundaria y luego en la prepa. Y me dice, ¿cómo? ¿Presentaste exámenes extraordinarios de matemáticas? Le digo, sí, era una friega porque las vacaciones me las pasaba estudiando para poder pasar, ¿no? Al siguiente año, porque si debías una materia, no pasabas, ya saben todo eso. Y mi coco fue matemáticas. Y entonces me dijo mi amigo, ¿y presentaste tus exámenes extraordinarios? Le dije, pues sí. O sea, presentaste tu examen, estudiaste todas las vacaciones y luego pasaste el examen extraordinario. Pues sí, yo le decía así muy derrotada, me dice, pues entonces sí sabes matemáticas. Entonces me pareció buenísimo, porque dices, pues sí, ¿verdad? Estudié todo el año, reprobé, luego estudié todas las vacaciones, pasé el examen, el extraordinario que me decían, no es tan fácil. Yo ya ni me acuerdo. ¿Y qué hiciste? Pues pasé matemáticas. Entonces me dijo mi amigo, entonces eres una experta en matemáticas, pero no te has dado cuenta. No suena mal, ¿verdad? En una de esas, pero no me pidan ni las tablas, por favor, porque no puedo.
Solo por hoy. Anabel, gracias. Adriana Vadillo, Pati, empezaría felicitándola. Es una excelente maestra. Con usted aprendemos todos los días. Le mando un abrazo, Adriana. Muchas gracias. Es usted muy buena alumna. 10 de calificación. No, gracias, Adriana. María Cristina García Cueva, saludos desde Vancouver. Sí, es excelente ejercicio. La felicito por todos los videos. Muchísimas gracias. No dejen de verlos. Hay videos que puede ver uno, dos, tres veces. Ahí hay un trabajo de verdad muy, muy lindo, muy amoroso, muy comprometido con el tema del envejecimiento. Marley Quiroz, Pati, mi acertijo es: delante tienes un camión. ¿Dónde estás? En un avión. Oh, no entiendo. Delante tienes un camión. ¿Dónde estás? En un avión. Demasiado para mí. Demasiado para esta mañana. A lo mejor acabándome el café y que se me vaya el calorcito que me está dando. Pero no le capto. A ver si me dices, ¿va? Me lo resuelves, por favor, y aprendo. Luego, María Eugenia Moreno García, buen y productivo día, Pati, me encanta escucharte, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, jajaja, ja, ja, la primera adivinanza que aprendí, saludos, muchas gracias. Adriana Vadillo, una señora muy aseñorada, siempre viaja en coche y siempre mojada, la lengua. Esa no me la sabía. Una señora muy aseñorada, siempre viaja en coche, me imagino que ha de ser la boca, y siempre mojada. Bueno, la lengua, muy bien. María Teresa Martínez Juárez, ¿cómo Juan pudo tener un auto con una sola mano? Ah, ¿cómo Juan pudo detener un auto con una sola mano? Pidió un taxi. María Teresa, sí. Paró un coche con una sola mano, claro que sí. Una hora, mi maestra de sexto, muy dedicada. Una hora. Dice, ayer pasó. ¿Qué? ¿Qué pasó ayer en París de 6 a 7? Es un acertijo. ¿Qué pasó en París ayer de 6 a 7? Pasó una hora. Luego dice, mi maestra de sexto año, muy dedicada, estricta y pegalona. Esa maestra marcó mi vida. No. Yo con eso no puedo. Ahí sí que pierdo. Pierdo, Tere. Porque si no soporto a los papás pegalones, menos a una maestra. No eres ni su hija, ni... Yo a esas maestras las corría. O las corría o les exigía mínimo un año de trabajo terapéutico para controlar su violencia. Obligado, cada semana, y un reporte final y una evaluación final para ver si superó el asunto. No se puede permitir a maestras que golpean. Perdón, así digo, nunca tuve esa experiencia ni que nos golpearan, que yo supiera que nos golpearan. En mi familia, ni después, que yo sepa. Y si lo supiera, ahorita, no hombre, si ahorita yo tuviera un hijo, una hija que llevara a la escuela con una maestra, bueno, de entrada ni llegaría a esas escuelas, porque eso también es otra cosa. La escuela que escoges, ¿a qué escuela vas? Y si me está viendo mi queridísima amiga Nancy, escuelas donde te discriminan por ser mexicana, escuelas donde te discriminan por ser divorciada o por ser madre soltera, escuelas que te discriminan porque no profesas X determinada religión, está bien, se vale, ahí están. Pero ahí, si yo tuviera una hija, un hijo, en este momento jamás iría a una escuela de esas. Entonces, obviamente las llevas a otras escuelas y no hay maestras pegalonas. Y si hubiera... Ni te digo la que se armaba. Lilia Margarita García Rosas, gracias María Teresa, que estás aquí siempre. Me encanta, te lo agradezco muchísimo.
Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Si no lo adivinas, serás un burro socarrón. Aguacate. Esa está muy bien. Imelda Córdoba, buen día. Alejandra Pizaña, buen día, Pati. Presente, me encantan los viernes. ¿Verdad que son ricos los viernes? Telma Edith, buen día, muchas gracias. María Aurelia Rojas, buen día. ¿Cuál es la estrella que no brilla? ¿Cuál es la estrella que no brilla? Oh, la estrella de mar. Perfecto. ¿Cuál es? Ay, no brilla, pero qué hermosas, ¿no? Qué hermosas son. No brillan en el firmamento, ¿no? Pero afuera, alguna vez me tocó ver una y son bellísimas. ¿Dónde íbamos aquí? Faltaba una. ¿Cuál es el animal que en su nombre tiene las cinco vocales? El murciélago. ¿Y cuál es el pez con más dientes? El pez gato. Luego dice 9280 o 9280. No sé, pero ¿cuál es que tiene mu, u, i, e, a, o? Murciélago, es Homero. Muy bien, ese es otro acertijo. Luego, a ver, espérame porque ya me pasé. ¡Ay! Ya me pasé. A ver, rápido, rápido, perdón. Aquí está. Lilia Margarita García Rosas, una señora muy aseñorada. Yo sabía que era la gallina. Pues ya viste que salió otra. Telmedit, Estambul, Izmir. Hola, Pati, mi acertijo es: atrás tienes un caballo y delante un camión. ¿En dónde estás? En un avión. Atrás tienes un caballo y delante un camión. ¿En dónde estás? En un avión. Too much. Demasiado. Demasiado para mi vida. Ruth Santos. Ah, no, ¿qué le dijo un ojo al otro ojo? Dice Beatriz María. No sé. Ruth Santos. Hola, Pati, adivinanza. Tiene dientes y no muerde. El peine. Saludos, soy de Honduras. Bendiciones, muchísimas gracias. Aquí les dejo una adivinanza, dice el equipo de Vejez Creativa. ¿Cuál es el dulce más viejo? ¿Cuál es el dulce más viejo? La trompada. ¡Ay, los chochos! Los chochos, esa es, ¿verdad? A ver, ahorita me dices si está... Bueno, pues está bien, los chochitos. Aquí en México son pequeñas bolitas, como pelotitas de azúcar. Y los pintan de colores parecidos a los chochos homeopáticos. Pero los chochos, un panqué con chochitos, pues tiene bolitas de azúcar de colores, por ejemplo. Pero es azúcar. Son los chochos aquí en México. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, dice María Guadalupe Nieto Ríos. Luz María García, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. El que no me lo adivine será un burro cabezón. Nicky Loves dice, deliciosa carcajada, rebanada de sandía. No, no me acuerdo cómo era, esa era de Taboada, ¿no? ¿O de quién era? Hay un libro por ahí. El Colegio de México editó hace ya mucho tiempo un libro que se llamaba Naranja Dulce. Y era una reunión de adivinanzas, de juegos, de rondas. Y lo editó, era un libro y venía con un cassette. Cassette, imagínense cuando lo sacó, en los 70s, ¿verdad? Bueno, luego Nicky Loves Smile, deliciosa carcajada rebanada de sandía o algo así. Norma Galván, a mí me tratan de santa y traigo conmigo el día. Soy redonda y encarnada y tengo la sangre fría. A ver, otra vez. A mí me tratan de santa y traigo conmigo al día. Soy redonda y encarnada
y tengo la sangre fría, que es la sandía. De momento pensaba en la luna. Soy redonda y encarnada y tengo la sangre fría. Yo pensé que era la luna, pero no, es la sandía. Erika Ortega, lana sube, lana baja. El viejito la trabaja. De esa me acordé de mi gurú. ¿Eso cuál era? La navaja, ¿no? Lana sube, lana baja. Y el viejito la trabaja. Me encanta, güey. Muy bien. La navaja, sí, efectivamente. Luego, Isabel Torres Romero, Pati, buen día. Yo te lo digo, tú me entiendes. Tienes la panza llena de liendres. ¡Ay, esa está bonita! A ver, otra vez. Yo te lo digo, tú no me entiendes. Tienes la panza llena de liendres. El higo, ¡ay, el delicioso higo! Me encantan los higos. Y tiene la pancita como si tuviera, pues sí, como si tuviera liendres. Lo abres y está todo blanquito, ¿no? Con cositas blanquitas. Muy bien. María Guadalupe Nieto Ríos, corrijo de la araña. Ronda que ronda, rondadorita. Teje que teje, tejedorita. Muy bien, creo que yo fui la que lo leyó mal. Adriana Vadillo, oro parece, plata no es. El que no lo adivine, tonto es. Ay, a ver. Oro parece, plata no es. El que no lo adivine, tonto es. El plátano. Pero ¿por qué? ¿Por qué oro parece? No, plátano es. El que no lo adivine, tonto es. Pues yo me quedé más tonta, porque yo no sabía por qué. ¿Plátano, oro? Bueno, está bien, está bien. Son juegos, además todos son juegos, truquitos y acertijos, y está bien, está muy bien. Perdóname que no me la supe contestar. Luego ya se movió esta cosa otra vez. Adriana Vadillo, Luz María García, si yo te miro, tú bien ves, y todo lo que digo te lo digo al revés. Ay, mira, esta está bonita. Si yo te miro, tú bien ves, y todo lo que digo te lo digo al revés. El espejo. ¡Ey! Esa nunca la había oído, está padre. Gracias, Luz María. Beatriz María, un ojo le dijo al otro ojo, tan cerca y no nos vemos. No nos ve, no nos podemos ver. No, ¿verdad? Si haces pisco. Bueno, está bien. ¿Qué le dijo un otro ojo? Tan cerca y no nos vemos. Imelda Córdoba, a mí no me gusta el albur, no le hallo gracia. Pues te digo que yo tampoco, Imelda, no. Pues es un juego, digo, no te gustan todos los juegos, no nos gustan todos los juegos. Bueno, luego, Imelda Córdoba, muy bien. María Aurelia Rojas, buen día, lana sube, lana baja, la navaja, o también puede ser un borrego en un elevador. Ok, un borrego en un elevador. ¿Cuál es el animal que de día camina con cuatro patas, en la tarde de dos y en la noche de tres? El hombre. Pero fíjate, mi querida Aurelia, sería interesante. Ese es una adivinanza viejista. Tú no la inventaste, pero las cuatro patas es el niño que gatea, las dos patas es cuando caminamos en dos patas, y dice que en tres, en la noche, por el bastón, ¿no? Esa es la tercera pata, el bastón. Y yo digo que es viejista porque, por cómo te va describiendo, ¿no? En la mañana, es el ocaso de tu vida. Es el final de tu vida, donde llegas, ya llegas mal, tienes que estar mal. Entonces, es lo que yo digo, que son imágenes que se van quedando en el subconsciente desde que somos niños. Y uno lo repite jugando. Uno lo repite jugando y no hay ningún problema. Pero si te pones a analizarlo, te das cuenta que es
te puede decir, alguien te puede argumentar, ay, bueno, nada más es muy descriptivo. Sí, es descriptivo, pero es una descripción negativa. No estoy diciendo que todas, que no hay personas que llegan con bastón, pues están con bastón desde antes, pero es como, es la noche, es el ocaso y es tu bastón, así, y esa imagen se te queda. Por eso digo que está regulis, ¿no? Pero me queda clarísimo que no lo inventaste tú. Luego dice Patti, Beatriz María, el albur lo inventaron los hombres, pero esta mujer alburera les ganó a todos. Sí, pues es un juego de cómo te friego, ¿no? Te friego y te dejo todo eso, me choca, no me interesa aprenderlo, ni competirlo, ni nada. Alguna vez me tocó entrevistar, y fue dificilísimo, entrevistar a don Armando Jiménez, que era el que hizo Picardía Mexicana, y se supone que era el rey del albur. Y lo llevamos justamente a él y a otro amigo, Eusebio, a que nos hablara y nos explicara todas las connotaciones, como a desmenuzar, como a diseccionar el albur. Y y bueno, pues acabaron los dos albureándose y todo el mundo muerto de la risa. Y y el campeón, que era don Armando Jiménez, ¿verdad? Pero eso ya pasó hace finales del siglo pasado, noventas y algo, 97, 98, por ahí. Aquí, Anabel García, aquí de nuevo, ¿cómo puedo comprar tu libro de mujeres mayores? Dime si lo venden en Amazon. No, fíjate que no lo venden en Amazon, y yo lo vi, se llama Mujeres Grandes, no Mujeres Mayores. Sí, muchas gracias por el interés. Mujeres Grandes, y lo venden en, yo sabía que lo estaban vendiendo todavía en Gandhi y en El Sótano. Lo vimos todavía antes de la pandemia. Pero te informo. Y si no, me buscas por este medio y vemos si te podemos conseguir alguno. Creo que todavía por ahí hay manera de conseguir alguno. Muchas gracias. Luisa Vega Terán, buenos días, gracias, me gusta mucho escuchar su información, bonita y divertida dinámica, saludos desde el estado de Guanajuato. Oro no es, plata no es. Ah, ya entendí, oro no es, plata no es. Y plata, no, plátano, ok, perfecto, ya entendí. Uy, ya entendí, muchísimas gracias, me explicaron el 1, 2, 3, muchísimas gracias. Norma Galván, ¿de qué se llena un bote si cuanto más lo llenas menos pesa? ¿De qué se llena un bote si cuanto más lo llenas menos pesa? Ay, de hoyos, de hoyos, jaja. Bueno, está bien. Creo que, ¿cómo? El humor no es nuestro. Y las adivinanzas no son nuestro fuerte. Luego, Lilia Margarita García Rosas, ¿cuál es el colmo de un enano? Ay, que lo pare un policía y le diga, ¡alto! Ay. Beatriz María, ¿qué le dijo un pato a otro pato? No sé, y no me da la respuesta, a lo mejor más adelante. Nikki Loves, salgo de la sala, voy a la cocina moviendo la cola como una gallina. La escoba, otra vez. Salgo de la sala, voy a la cocina moviendo la cola como una gallina. La escoba. Nan Rodríguez, hola Patti, Lana sube la navaja que es un borrego en el elevador. Ya te lo habían ganado. Gwendolyn Pérez, este es un ejercicio para activar la mente. A ver si logro activarla, Gwendolyn. Un tablero. 2, faldero. 3, galena. 3, 4, lacra. 5, deudora. 6, regador. 7, trecho. 8, árido. 9, bailes. 10, reclamo. 11, trama. 12, meato. 13, camión. 14, oscilan. Y luego me pone aquí 15, corrida. 16, saunas, aretes.
Invocaré 19 riesgos, 20 banistas. En cada palabra hay un nombre de mujer o de un hombre. Son 20. A mover esas neuronas. No faltan, no sobran ni faltan letras. Tablero. Ah, ya entendí. De cada palabra que nos diste hay un nombre que hay que armar. 20 mujeres. No, pues ahorita me tardo. No, ¿sabes yo qué tendría que hacer? Buscarme una hoja y papel y entonces escribir la palabra y luego empezar a ordenar una por una. Te la voy a deber, pero me la voy a quedar de tarea, Gwendolyn. Pero entonces les repito las palabras. Tablero, faldero, galena, lacra, deudora, regador, trecho, árido, bailes, reclamo, trama, meato, camión, oscilan, corridas, saunas, aretes, invocaré, riesgo, ebanistas. En cada palabra hay un nombre propio de mujer o de hombre y son 20. Así que a darle. Luego por aquí, Adriana Martínez, uy, ahora sí me la pusiste difícil, no se me graban ni los chistes ni las adivinanzas. Bienvenidos al club. Muy bien. Carmen Pesaña, soy un animal muy elegante, muy veloz y poco fiero. Y cuando quiero calzarme, voy a casa del herrero. Otra vez. Soy un animal muy elegante, muy veloz y poco fiero. Y cuando quiero calzarme, voy a casa del herrero. El caballo, eso, está bonita esa, ¿no? Luego, Olga Barrera, vuela sin alas, silba sin boca, y tú no lo ves y no lo tocas. Esa era del libro de primaria y era el viento. Era el viento, vuela sin alas, silba sin boca, y no lo ves ni lo tocas, el viento. Y la única que me supe en toda la sesión. Bueno, Beatriz María, sube llena, baja vacía y si no se da prisa, la sopa se enfría. ¿Qué soy? Otra vez. Sube llena, baja vacía, si no se da prisa, la sopa se enfría. ¿Qué era? La cuchara. María Aurelia Rojas, gracias, me divertí mucho y recordé cuando era pequeña. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esa parte de recordar, de evocar, de... Pero pues no te quedas ahí, te vienes para acá y la pasas mejor. María Isabel Guadarrama, buenos días, Pati. Uno muy sencillo es el que te quita el sombrero y no lo ves. Respuesta, el viento. El que te quita el sombrero y no lo ves, el viento, pues sí te lo vuela. Adriana Vadillo, he aquí que todos la toman y nadie la roba. He aquí una cosa que todos la toman y nadie la roba. El sol. Eso estuvo bien. ¡Qué bárbaros! ¿Cuántas adivinanzas de verdad como para libros, ¿verdad? Por eso se hacen libros de esto. 55 Ceci, Patti, a ti te hubieran caído muy bien mis papás. Eran enemigos de los golpes y en casa todo era paz y tranquilidad. Pues ojalá tú reproduzcas eso, Ceci. No quiere decir que no te den ganas, ¿verdad? De momento debe haber alumnos que los quieres ahorcar. Debe haber, hay momentos a un hijo, que una hija que dices, ¿pero qué? ¿Cómo lo hago que entre en orden? Hay momentos muy difíciles, pero pegarles, no. Eso no me gusta, matar y lerón. Araceli, saludos, Pati, una cajita muy chiquita, blanca como la sal. Todos la saben abrir y pocos la saben cerrar. La boca, ¡ay! Mira, una cajita muy chiquita, blanca como la sal. Todos la saben abrir y pocos la saben cerrar. La boca. Saludos a todos los maestros, claro que sí, a todos los maestros en su día. No dejen de visitar nuestro canal, el día de mañana estaremos estrenando video, La Sabiduría. ¿Todos los viejos y viejas por ser viejos son sabios? No, claro que no, pero ahí les vamos a poner ese video de la sabiduría. Imelda Huitrón, ¿de quién es? Digo, ya sé que es de nosotros, Norma, ya lo sé. Pero es una entrevista con alguien. Si me ayudas un poquito, por favor.
Imelda Huitrón, hola Pati, estoy como tú, no me acuerdo. Felicidades a nuestras queridas maestras, bendiciones. Mary Jane Franco, verde fui. Verde fue mi nacimiento, colorado mi vivir y negro me amortajaron cuando me iba a morir. A ver. Verde fue mi nacimiento, colorado mi vivir, de negro me amortajaron cuando me iba a morir. ¿La cereza o la mora? ¿Sabes yo que pensaba que era el carbón? Porque primero era verde un árbol, luego rojo cuando lo prendes, que es para lo que está hecho, y negro ya cuando se muere. Pero bueno, está muy bien. Luego, Adriana Vadillo, apellídame rey, y no tengo reino. Dicen que soy rubio y no tengo pelo. Afirman que ando y no me meneo. Relojes arreglo sin ser relojero. ¿Otra vez? Apellídame rey, no tengo reino. Dicen que soy rubio y no tengo pelo. Afirman que ando y no me meneo. Relojes arreglo sin ser relojero. Está muy bonita esta. Es el sol. Hola, Pati. Es el sol, ¿ok? Muy bien. Luego, qué bonita esa, también me gustó mucho. Adriana Vadillo, te la digo y no me comprendes, te la digo y no me entiendes. Te la digo y no me comprendes, te la digo y no me entiendes. La tela, eso. Beatriz María, ¿qué será? ¿Qué será que es entre más grandes menos se ve? Otra vez, ¿qué será? ¿Qué es? Entre más grande, menos se ve. ¿Qué soy? La oscuridad. ¡Ey! También esa está bonita. Gracias, Beatriz María. María Guinan. Oro parece, plátano es. El que no lo adivine, tonto es. El plátano. Ya nos la aprendimos esa. Luego, ¿qué dice? Por fuera, ay, te pica. Por dentro, ay, qué rica. ¿Qué es? Por fuera te pica, por dentro, ¡ay, qué rica la tuna! ¡Ey, esa no me falla! ¿Verdad? ¿La tuna o no? Eso es una aportación de producción. Está muy bien. Muy creativos, chicos. Adriana Vadillo. Alto altanero, gran caballero, gorro de grana y espuelas de acero. Otra vez. Alto altanero, gran caballero, Otra vez. Otra vez, alto altanero, gran caballero, gorro de grana y espuelas de acero, el gallo. ¡Ay, qué barbaridad! Qué bien que pudimos aportar todo esto. Matilde Garduño, hola Pati, patio barrido, patio mojado, sale un viejito muy enojado. Patio barrido, patio mojado, sale un viejito muy enojado. El guajolote. Pero ¿por qué patio barrido, patio mojado? El guajolote. Bueno, está bien, el guajolote. Luego, les recuerdo que el correo electrónico para que se comuniquen conmigo, aquí ya está, pkellyperiodista@gmail.com. ¿Por qué les estamos dando el correo? Ahorita seguimos con las otras, ya faltan poquitas. ¿Por qué les estamos dando el correo? Porque queremos que me manden cuáles serían las sugerencias de los temas para cerrar este ciclo de conversatorios. ¿Vamos a cerrarlo? Sí, vamos a cerrarlo, porque no ahorita, no mañana, todavía nos queda el mes de mayo. Vamos a cerrarlo porque vamos a regresar a trabajar todos. Vamos a regresar a las actividades cotidianas de una manera distinta, pero ya no tendremos muy probablemente, salvo que ustedes me digan lo contrario, tiempo para vernos en las mañanas. Si sí nos vemos en las mañanas, padrísimo. Si no, la propuesta era irnos en la noche. Pero también estamos abiertos a lo que ustedes nos propongan. Lo que sí me queda claro es que en cuanto acabe la contingencia, acaba nuestro acompañamiento. Porque estamos haciéndolo en este momento de encierro protector. Pero
podemos continuar de otra manera. Va a seguir el canal, vamos a seguir haciendo videos, vamos a seguir haciendo entrevistas. Estamos hablando de esta transmisión específica, en vivo, con temas que nos competen a todas las personas y que nos sirve de compañía en este momento, ¿va? Luego, Ada Yolanda, Adi, perdón, Adi Yolanda Canché Pinto. Hola, de nuevo adivinanza, verde por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Espera, pues la pera. Muy bien, ese está muy, muy fácil. La pulquera foto, jaja, qué divertido programa, Pati. Abrazo y buena vibra a todos. La maestra que más recuerdo es mi madre. Este día se llenaba de regalos y la mayoría nos los comíamos mi padre y yo. Muy bien, pulquera. Qué bueno que tu mamá fue maestra y que la recordamos hoy. María Rosa, hi, Pati. Oro no es, plata no es. Abre la cortina y verás lo que es. Plátano, seguro, que ya se me va a antojar ahorita, me voy a comer uno acabando el programa. Candelaria Quiñones, divertido programa, me ha tenido atenta, un abrazo desde Palenque, Chiapas. Qué bonito, no conozco Palenque, qué pena, no conozco Palenque. Qué bonito, he visto mil fotografías, cuando la famosa Reina Roja, la tumba de la Reina Roja, yo dije, ahora sí, este año voy a Palenque. Pues no se me ha hecho por Chana o por Juana, no he podido. Pero sé que es un hermosísimo espacio, quiero irlo a ver antes de que otra cosa suceda. Bueno, muy bien. Beatriz María, en el campo me crié, atada con verdes lazos, y aquel que llora por mí me está partiendo en pedazos. ¿Quién soy? Fíjense qué bonita está. En el campo me crié, atada con verdes lazos, y aquel que llora por mí me está partiendo a pedazos. ¡Ay, la cebolla, ¿no? La cebolla. Muy bien. Luego, y aquí me puso Beatriz la cebolla. Ceci Tenorio, Pati Linda, igual ya lo dijeron, pero acabo de llegar. No me sé casi adivinanzas, pero siempre digo esta. ¿Por qué las iglesias son tan altas? Para que pase el Altísimo. Esa no me la sabía. Tampoco, Cecilia. Imelda Huitrona, mi querida maestra, que eres tú. Muchas gracias, Imelda. Luisa Guadalupe Hernández Rodríguez, que palabras abran muchas puertas. ¿Qué palabras abren muchas puertas en la vida? Ese es un doble juego. Ese está muy bonita. Te dicen gracias y por favor. No, señor, empuje y jale. ¿Eh? O al revés, si dices empuje y jale, te dicen no. Las dos palabras mágicas son gracias y por favor. Que por favor va separado, por cierto. Entonces son dos palabras. Luisa Guadalupe, ya Lidia Barrera, hola Pati. Cartas van, cartas vienen, pasan por el mar y no se detienen. ¡Ay, qué bonito! Cartas van, cartas vienen, pasan por el mar y no se detienen. Las nubes, qué bonito. Sí, hay muchas nubes hoy. Muchas, muchas nubes. Pati te dice, Cecilia, te dejo saludos a ti y a todo tu equipo. De este chat, los que no se conectaron también, abracemos con mucho cariño. Bueno, muy bien. Erika Ortega, ya no entendí. ¿Cuál es el té enamorado? El té de querer. El té de querer, ¿cuál es el té que quema? El té de azar, ¿cuál es el té con dientes? El té de morder. Besos, mi gurú, muchas gracias. Me quedé pensando en la llamada de Ceci. Y te dejo saludos a ti y a tu equipo de producción, a todos los de este chat y los que no se conectaron también. Abracemos con mucho cariño nuestro hoy. Eso era. Jeje, bueno, lo digo mejor en singular. Ok, muy bien. Candelaria Quiñones, en el monte verdea y en la casa colorea. ¿Qué es? En el monte verdea y en la casa colea. Y en la casa colea. ¿Qué es? La escoba. Casa colea. Coleador, antes le decíamos al trapeador, ¿se acuerdan? Al coleador.
Erika Ortega, ¿cuál es el té enamorado? Ah, el té de querer, ya lo leímos. Luego Ricardo Cinta, hola Pati, un valiente domador que tiene la intrepidez de enseñar a la niñez. Un valiente domador que tiene la intrepidez de enseñar a la niñez. El maestro. Bueno, gracias, Ricardo. Matilde Garduño, Pati, la adivinanza del guajolote. Esa me quedó desde que mis niños eran chiquitos. La escuché en Radio Educación en De Puntitas. Ay, qué bonito recuerdo, pero no me acuerdo de esa, no me late de guajolote. Conozco muy bien el programa, conozco muy bien la estación. Me encanta, decían cosas, es un programazo precioso, pero no me acuerdo del guajolote, esa como nos la mandaste, no lo sabía. Edgar Mister, cuatro patas tiene y no puede andar. También cabecera sin saber hablar. Equino de grandes proporciones, desplácese o no, la cama. Cuatro patas y no puede andar. Ya entendí. Tiene cuatro patas y no puede andar. También cabecera sin saber hablar. Equino de grandes proporciones, desplácese o no. La respuesta es la cama. Muy bien. Bueno, pues no nos faltó ninguna adivinanza, ningún acertijo. Nada más fue un recordar, un jugar un poquitito con ustedes para aligerar con estas adivinanzas. Estaremos a lo mejor jugando el fin de semana. Me voy a aprender algunas para la próxima sesión. Y les recuerdo que el lunes estaremos hablando de nido en remodelación. No me gusta llamarle nido vacío, me niego, pero sé que muchas de las mujeres que nos están viendo, que están entre 40 y 50 años, sé que hay de 60 y de 70 también, pero vamos a dar un tema para el famoso nido vacío, así se le conoce popularmente, que deprime a muchas mujeres, muchas mujeres ahorita van a estar con que no, pues ya se va a ir. Ya vamos a platicar bien y bonito sobre ese tema, y les adelanto, qué bueno que se van. Misión cumplida. Pero de eso hablamos el lunes. Por lo pronto, pasen un rico fin de semana. Cuídense, por favor. Estamos ya en la fase 3, en el pico de la pandemia. Aunque a ustedes no, o aunque a nosotros no nos haya pasado nada, el riesgo continúa. Por favor, extremen sus medidas de precaución. Si no tiene que salir, no salga. Si puede improvisar cualquier cosa para comer, ya luego iremos y nos reuniremos todos y todas para celebrar, para brindar, para abrazarnos, para celebrar que pudimos superar esta etapa. Y tendremos que ir reflexionando, y yo les pido por favor que lo vayan pensando, qué cosas hemos aprendido de todos estos días, de todo este encierro. ¿Qué valoro? ¿Con qué me quedo? ¿Qué me quito? ¿Qué extraño? ¿Qué voy a extrañar de este encierro? Tenemos que pensar, reflexionar, que es pensar más de... No es pienso y respondo la adivinanza, sino es reflexionar, que es como, pues lo veo por aquí, lo veo por acá, y luego veo de este lado, y de manera que podamos salir de esto enriquecidos. Y si podemos ser mejores seres humanos, pues todavía mejor. Yo le pido, por favor, que nos recomiende, que se suscriba, que invite amigos, amigas a que se suscriban para que les avisemos cuando estrenemos un video, cuando empecemos una transmisión en vivo. Ahorita que tienen tiempo, dense la oportunidad de activar la campanita para que ahora que regresen a la oficina, pues ya tengan el registro de qué transmisiones hacemos en vivo, a qué horas, cuando estamos estrenando videos. Nosotros vamos a continuar Vejez Creativa. Esto es parte, una parte activa, vital de Vejez Creativa. Y queremos que nos recomiende, queremos que nos vean completos. Los videos duran 3 minutos, 4 minutos. Que nos vean,
que nos recomienden y que se suscriban. Y los que ya están suscritos, que activen la campanita para que estén más cerca y atentos de todo lo que hacemos. Tenemos la mejor de las intenciones de enriquecer, de darles ideas para que puedan seguir enriqueciendo su envejecimiento. La vida no se termina en la vejez, al contrario, empieza un nuevo capítulo, el capítulo de la vejez. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, leímos todo, están llegando ahorita unas más. Agradezco a Sofía Morales, a Lilia Mendoza, a Mirta Núñez, gracias por estar con nosotros, gracias al equipo de producción, Teresita del Niño Jesús, también ya vas llegando al final del programa. El programa nada más está hasta las 12, qué barbaridad, 12:07. Gracias a todo el equipo que hace posible que este programa llegue hasta ustedes. Yo las reencontraré el próximo lunes a las 11 de la mañana. Muchísimas, muchísimas gracias. Y chirrin, chin, chin, larga, larga y placentera vida para todas las personas que hoy nos acompañaron.